Empecé trabajando por 3 euros la hora sin dar de alta. Yeah. <laughs> el error más común que nosotros siempre achacamos es que el ginecólogo, por ejemplo, siempre te, te explora tumbada. Pero nosotros cuántas horas del día pasamos tumbadas? No te va a solucionar una compresa. Eso no es una solución, es un parche. Es un parche para que puedas vivir un poco más tranquila, pero tú sigues sintiendo esa pérdida. Me aparece una diástasis. Hay hombres con diástasis que no han estado embarazados nunca. Y ahí está ese problema que también tenemos que trabajar desde el suelo pel. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast en el que estamos con Silvia Jiménez, que es una fisioterapeuta experta en suelo pélvico. Lleva un montón de años trabajando suelo pélvico allí en, en su centro, que es FisioCenter Úbeda. Y es un centro en el que ahí tratan, sobre todo, temas de suelo pélvico. Y es un centro en el que está en un pueblo y ahí tratar el suelo pélvico no ha tenido que ser fácil. Al fin y al cabo, ahora después claro. hablaremos, <laughs> hablaremos de todo esto. Pero ella es CEO de esa clínica, además trabaja en, en el SAS, que también le, le gusta un montón. Y además es madre de dos niños y ellos pues, la han acompañado en este proceso de, de la clínica, que no ha tenido que ser fácil. Nada. <laughs> ahora hablaremos de esto, de cómo es ser madre, llevar la clínica, el hospital, llevarlo todo. Y nada, Silvia, ahora vamos a hablar de suelo pélvico, vamos a hablar de problemas de suelo pélvico, vamos a hablar de, de un montón de cositas. Y lo que me gustaría es que rápidamente así te defina un poco de nos cuentes quién es Silvia, por qué estás aquí, cómo has llegado, cuéntanos un poquito. Bueno, pues ya me ha presentado, soy Silvia Jiménez. Eh, yo eh, no siempre he estado de forma autónoma trabajando. Empecé trabajando eh, por cuenta ajena, en varias clínicas a la vez. De hecho, con mis comienzos que siempre hablamos, parece que esto ha sido siempre así. Yo empecé trabajando por 3 euros la hora, sin dar de alta. <laughs> yeah. Pero aquello que lo coges porque dices, tengo que coger experiencia y, y tenés que empezar de alguna manera. Así que esos fueron mis inicios, o sea, fíjate y bueno pues trabajé con varias personas de, por cuenta ajena y vi que, que yo quería seguir creciendo y me cortaban las alas siempre, el motivo era que me cortaban las alas entonces bueno ese miedo de que no quería yo dar el paso pues al final lo dieron los jefes por mí porque fue un despido y me, me vi obligada y como tenía tan claro que no quería volver a trabajar para otros porque no había estado cómoda en distintos sitios donde había estado al 100% cada uno tenía como una pega pues decidí que yo quería ser autónoma y que cuando yo tuviera gente a mi cargo, que no iba a repetir esos errores. Y en esas estoy en mis formaciones. Y por ahí empezó mi andadura de la clínica. Qué guay. En el 2014 eh, me di de alta autónoma y empecé en una pequeña sala dentro de un club de padres de mi marido. Y, y ahí empezó todo. Desde ahí venimos. Hostia, ¿y fue en hubiera todo esto? Todo en todo Yo siempre he trabajado y he tenido la suerte que cuando yo empecé a acabar la carrera, que fue en 2007... Había mucho trabajo de oficio y entonces no he tenido que moverme, desplazarme fuera de mi ciudad, pero sí que iba pues, por la mañana en una clínica por la tarde en otra. He eh, ido picoteando en muchos sitios y ya no te digo, hasta que al final decidí que, que no quería eso y que quería ser yo mi propia jefe e intentar cambiar esas situaciones que no me habían gustado a mí cuando yo estaba en el otro lado. Ya ves. Eh. Y, ¿Y desde el principio empezaste ya con o ¿Cómo fue? Cómo no, te eh, yo empecé, ya digo, empecé en el club de padre de mi marido y yo sabía, me llevo todavía con mi marido, que él hizo Inés. Entonces iba a estar ligada al deporte. Entonces en un inicio eh, me enfoqué en el deporte e intenté llevar porque creía que iba a ser más sencillo, que me pudiera derivar pacientes, que de esa forma. Entonces me especialicé, eh, me formé en Madrid con los fisioterapeutas de la TP de Tenis, con la fisioterapeuta de la WTA de Padel también, de la WTA y de Padel, que es Blanca Bernal. Y empecé con esas formaciones para intentar abarcar ese público, que era el que tenía dentro del club de padres, pero yo siempre la maternidad, la mamá, el, los niños, el, el pediatra, la pediátrica, la fisioterapia pediátrica y es lo que yo quería. Entonces poco a poco fui haciendo formaciones de suelo pélvico, me fui haciendo experta y, y fue como empecé. Pero mis inicios fueron deportivas, Ya ves, chico. Totalmente. No sé si eso, yo creo que eso no lo sabía. No, no lo sabía, no lo sabía. Yo sabía que estaba en el club de Padre, Me pero formé no lo sabía. también con los grandes, del, bueno, los grandes de deportes de raqueta. Claro, me fui a formarme con los grandes a Madrid. Hostia, ¿y cómo fue esa transición hacia suelo pélvico? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué, pues como... porque empecé en esa pequeña sala. Yo empecé en una sala de pues, tres por dos. Tendría la sala y una sala para pilates en el club de padres y vi que cada vez tenía más pacientes y que, y que el espacio se me quedaba pequeño. Entonces, como era una inquietud que yo tenía la maternidad, la fisioterapia en el mundo de la mujer, en la pediatría, pues entonces me empecé a formar. Y vi que, que necesitaba salir de esa zona porque no era ni mi sitio ideal, ni por los ruidos, los golpes de pelota, para esas mamás que venían a exponerse con su suelo pélvico, expo, eh, exploraciones mucho más íntimas y que claro. no era el sitio más adecuado. Así que en el 2013-12-13 empecé con la formación de suelo pélvico y fue una, una de las decisiones de salir del club, también porque los números me lo permitían salirme a, a un alquiler aparte y todo eso. Claro. Y por ahí empezó. Qué porque la inquietud que yo tenía siempre. ¿Y ahí fue cuando te montaste en Ahí fue, monté, alquilé un local, empecé yo sola, en ese local en el que actualmente estoy, es verdad que se ha quedado pequeño, pero no me quiero mover del sitio donde estoy, es difícil, y empecé yo sola, tengo dos salas de tratamiento, una para presoterapia y una de, de clases, de colectiva, y empecé yo sola. En el 2018 abrí la clínica, de 2015 a 2018 estuve en el club, Sí. ...de pádel y luego en el, en, el 15, en el 18 ya abrí la clínica. Vaya, ¿y la jugadora de pádel tenía, eh, trataba a muchas mujeres que jugaban al pádel... ...y que tenían problemas de suelo pélvico ¿o era otro tipo de perfil? Es que me ha costado mucho llegar a, a concienciar a la gente en el suelo pélvico... ...como tú lo has dicho en la presentación, el trabajar en un pueblo... ...pues era más difícil, el, 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 la gente. ya de por sí ya ahora el suelo pélvico está más en boca... ...pero cuando yo empecé eran los inicios, eran muy complicados... Hacerse, pero bueno, si es verdad que sí que se interesaban, que decían, oye, ha ido a hacer un curso y, y esto, cuéntame, y al menos sí que se iban, y fueron las primeras que, que me iban contactando. Sobre todo, lo primero que la mujer creo que se da cuenta de que es necesario eh, el tratarse suelo pélvico es la, con la maternidad. Creo que ahí es el, el, uno de los principales. Y bueno, luego cuando hay pérdida de orina es como, y son gente joven, esto no lo quiero y necesito buscar ayuda. Ya ves, ya. además los anuncios de la tele son, tienes pérdidas de orina, ponte esta compresa. Bueno, sí. y ahí, ¿Qué opinas de eso? Tira? Eso fue uno de los motivos también. Yo era, <laughs> Pero ¿cómo puede ser que esto sea así? Pero hay tantas cosas que nos meten en la tele que no son la, las, las correctas, las adecuadas. Uno te va a solucionar una compresa, eso no es una solución, es un parche. Ya ves. Es un parche para, para que puedas vivir un poco más tranquila, pero tú sigues sintiendo esa pérdida, sigues sintiendo esa intranquilidad a nivel social de salir y fue uno de los motivos también de, ah. de intentar cambiar. Soy un poco. Mmm, mi, mi madre me decía más es que yo Justicia, <laughs> es que no es justo. Pues. Con eso, un poco con el trabajo igual, esto hay que cambiarlo, esto no me gusta así, esto lo tengo que intentar cambiarlo, pues Qué igual, mal. así. Qué guay, no sé, sí, a, ver, a ver, voy a decir una barbaridad porque yo de y no entiendo nada, pero es como si fuera, como si tuviera un grifo goteando y te claro. pones a ponerle una valleta, pero no cambia el grifo, no cambia la tubería o lo que sea. Es que está continuamente sentido. igual, Exacto. Claro. No, no soluciona, eso no es una solución, es eh, que el síntoma lo pueda paliar, pero... Claro, pero lo no, palía a, a, a los ojos de fuera. A los ojos ¿no? de fuera. Claro. Tu sensación, tu sentimiento es lo mismo. Claro. Tú sigues sintiendo ese goteo, no va a cambiar. Y eso es la incomodidad que te sientes y lo que te frustra como mujer claro. o como hombre, que también hay hombres con pérdida de orina. Y ¿por qué tienen los hombres pérdidas de orina? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede ocurrir? Para casi hombre? siempre son por problemas de próstata, que han tenido o bien próstata endometizado o mm. problemas de próstata antes de cirugía, pero casi siempre no llegan ya por eso de que el hombre viril que no me toque y tal ya. llegan después de la cirugía. Vale. cuando hay mmm, peor pronóstico no la solución pues tarda más en llegar se desesperan más porque la mujer al fin y al cabo en nuestra época mmm, por la menstruación estamos acostumbrados a usar compresas es algo que no nos choca tanto ¿no? Claro. pero el hombre que se tenga que poner un pañal que se tenga que poner una compresa masculina pues como oye claro <laughs> Vienen de momento. Es verdad que los pocos que son en menoría, pero los que lo necesitan, vienen de momento porque es algo que a ellos les choca y a nivel psicológico les afecta muchísimo más. Claro, claro. claro ¿no? Sí, porque además la, los problemas de suelo pélvico sobre todo afectan a mujeres en principio, ¿no? En principio, sí. Hay hombres que también. De hecho, hay muchos problemas que trabajamos de suelo pélvico. Por ejemplo, diástasis. Hay hombres con diástasis abdominal. Mm que parecen que es que algo relacionado al embarazo claro. tiene un embarazo me ha crecido mi barriga y me aparece una diástasis hay hombres con diástasis que no han estado embarazados nunca y ahí está ese problema que también tenemos que trabajar desde el solo pelvis y también por la barriga o qué? claro la barriga tiene que haber una buena sinergia a nivel de la musculatura abdominal sí. y si no hay una buena sinergia al final va a haber goteo a nivel de la vejiga por porque el abdomen no es capaz de ser competente o entonces lo... sobre todo a los hombres les sale esa diástasis porque tienen mucha barriga porque tienen inflamación interna supongo no, es que no tengo el, el, idea. La... Suelen ser hombres con la barriga prominente, sí. pero también es verdad que hay. Es característica la diástasis, tú la ves también en una mujer y hay una barriga en la que, aunque tengan por aquí más plana, al final hay un bulto. Y en los hombres eh, pasa igual. Ves hombres que también están delgaditos, pero tienen esa barriga con esa zona abombada en la parte más inferior. Y no es precisamente, no tienen por qué ser un hombre como el típico que dice: pon 50 en cervecero con su barriga <laughs> cervecera. No tiene por qué ser, yo tengo pacientes jóvenes de una edad como tú, pues, pues que han tenido ese desarrollo y a lo mejor no han tenido una, un buen desarrollo de sinergia y musculatura abdominal. Y trabajando eso hay una solución muy fácil. No llegan a tener la pérdida, pero es cierto que tampoco se siente bien a nivel estético con esa parte. Claro, claro, porque ¿qué es lo que se nota en ellos en la diástasis? Pues aparte de esa forma, de esa zona bombada, suelen tener muchos problemas de lumbalgia, pacientes que tienen, y recurren, y recurren, ya te para y decir, vamos a ver el abdomen. Y ve el abdomen y dices, pero si es que hay una diástasis, esto no, Hostia. tenemos que, que trabajar también abdomen porque si no tu lumbar va a estar siempre, eh, jodida claro. <laughs> que no se va a solucionar ¿y cómo se ve eso en una persona? porque yo no tenía ni puta idea ¿esto cómo se ve? ¿que se ve como mucha barriga en la parte inferior? es lo que digo se ve en la parte inferior más bombada bueno y cuando hay un test que inicia tú puedes tocar a veces hay una separación de los restos abdominales o bien se hacen como un abdominal clásico ¿Vale? Intentan levantar un poco el tronco del, de la camilla y, y aparece un bulto, un, como decíamos nosotros el alien, aparece aquí uno, <laughs> un bultito central y se ve perfectamente. Hostia, y en tema de mujer No bueno, lo corroboramos con ecógrafo, nosotros en consulta. El ah. ecógrafo es una herramienta básica, sí o sí. Claro, sí, claro, nosotros tenemos que tenerlo, sí o sí, tanto para... Que, lo, que no, es como... solo visual, o sea, no es solo una cosa subjetiva, es que lo objetivamos con la, con la ecografía. Claro, no, ya a ver, para que sea subjetiva, para que sea cinecógrafo, tiene que ser una separación increíble, Exacto. ¿no? que meta el dedo ahí entre... Pero media... vamos, cuando viene ya digo, ¿son porque tienen problemas recurrentes de lumbalgia o bien porque estéticamente a ellos les incomoda esa zona también? Hostia. Ahora está muy de. O estudios sea, de también está muy en claro. nuestro bagaje. Entonces, pues también le afecta eso. Vaya. Y tema de mujeres, ¿la diástasis también viene en la parte inferior o por arriba también pasa? Eh, Puede ser supraumbilical o infraumbilical. La verdad que hay. de las dos. No te, no te sabría decir, pues vienen más infraumbilical, ¿no? Es verdad que lo que te digo, esa, la imagen típica de una mujer con diástasis suele ser un abdomen más recto a, a arriba. ¿Vale? La zona eh, debajo del pecho y luego una barriguita que hace así y le cae perfectamente y ves que eso ya no está bien ahí. Bueno, no ha ¿no? sido capaz el abdomen de tensar de otra vez hacia arriba. Hostia, y sobre todo eso es después del embarazo, eso ocurre. Casi siempre la mujer suele ser después del, del parto. Vale, claro, ¿Eh? claro. Y ahí en ese sentido, claro, porque normalmente supongo que lo que te vienen las mujeres es una vez que han dado a luz, una vez que ya eh, tienen el problema, es como que van a, a tratarse contigo, contigo, con tu chica, sí, al chica. final. Eh, bueno, sois varias, ahora ahora hablaremos de esa parte, pero al final para tratarse solo eso lo que normalmente las mujeres lo que hacen es esperar a tener el problema. Exacto. ¿Qué tenían que hacer en realidad? Nosotros estamos trabajando mucho en la concienciación antes, trabajamos mucho... Eh, con el matrón también como yo he sido mamá y he pasado por los matrones de la ciudad pues al final me conocen, me relacionan ya no solo con mamá sino con el suelo pélvico y vamos a dar las charlas directamente a esas mamás que están embarazadas para intentar rescatarlas antes y ver esa, esos problemas antes e intentar apalearlos con tiempo por suerte lo que te digo, también hay mucha información en redes sociales ya hay mucho bombardeo y la mujer que se queda embarazada prácticamente que hay veces que hay que decirle para, tranquila, eh, se para, eh, se coge y, y se busca su información, se queda embarazada y lo que quiere es directamente empezar. Se queda embarazada, test positivo, voy al fisio de suelo bélico, ya. espera, <laughs> vamos a esperar una semana 12, 16, que todo esté bien. Claro. El primer trimestre no hay tampoco que correr tanto, la barriga no va a crecer tanto, no hay tantos problemas a nivel eh, en esos inicios. Espérate que nos dé lo que es el gine, que todo esté bien, y entonces seguimos. También yo personalmente, como he tenido abortos previos a mi hijo, uno lo tuve muy avanzado de la semana 16, suelo ser bastante. decir, no corrais. Sí. No queráis hacerlo todo ya, que hay mucho ahí. Tres, un trimestre por delante para hacer las cosas. ¿Ya ves, porque ¿Hay peligro de tratar el suelo cuando es pronto? O... No hay peligro, pero hay muchísimos factores que pueden hacer que un embarazo no siga para adelante. Claro. Cuando la mamá está tan ilusionada, que como yo he pasado por eso, lo ¿sabes? Pues piensas que todo va a ser maravilloso y va a estar ahí hasta el final ya. Y no es así. Hay veces pues, que sufren esos abortos. Y entonces, pues, no te quede la duda de que tú diga, digas, es que me fui muy demasiado pronto a hacer las clases de, de pilates de embarazo, es que fui, no hay prisa, espérate, tranquila, anda, eh, empieza con otro tipo de cosas y después le, nos metemos en faena. Yo personalmente lo, lo hablo así. Eh, la literatura te va a decir que es una persona sana. También te digo si había una mamá que estaba haciendo crossfit antes del embarazo ...vas a seguir haciendo crossfit, claro. embarazada. Pero yo te hablo de esas mamás que no estaban que eran sedentarias, pero que están en, eh, se quedan embarazadas y lo que quieren es cuidar al bebé desde el minuto uno ya. Claro. Pero si vienes de no hacer nada, si pasa algo que puede pasar por mil factores, que no se se quede en tu cabeza para otro próximo embarazo es que empecé muy pronto y ya Mira. te ponga ese parche para otro futuro. Entonces. Por desgracia los abortos están ahí a la orden del día. Claro, claro, claro. claro. O sea, yo soy muy partidaria de... Tranquila. No hay prisa. Claro. Entonces lo suyo es que si están buscando un niño, que empiece antes. si, si claro. va a empezar, que empiece antes de que la semana Claro, también, eh, bueno, también trabajo yo, y te comentaba antes fuera de cámara, que hice osteopatía, que trabajé con, que hice mis seis años de osteopatía completo. Y también muchas veces mamás que, el, que no tienen ese embarazo, que llevan años y años buscando ese embarazo, a veces también lo que yo trabajo es, es a nivel de osteopatía para ver ese útero como está, si está en están antes y tiene la capacidad a nivel posicional de, de poder recibir ese esperma. Y también es verdad que hacemos tratamientos para el tema de la concepción pre ¿y eso cómo, cómo se hace? ¿Cómo se suele hacer ese tipo de tratamiento? Pues a nivel miofacial lo que estamos trabajando es que esa posición de, en los días previos, los que son fértiles, no tiene sentido trabajar en otro momento, sino pues, bueno, viendo tu calendario, que normalmente esas mamás que van con el de yo como claro. cuando estoy fértil, cuando no, pues trabajamos que, intentar que esa posición del útero esté lo más... Eh, óptima posible dentro de las restricciones que hay, tú sabes, a nivel ligamentario, que en ese momento lo hayamos relajado todo y se haya podido quedar lo más óptimo posible para recibir ese esperma. Vaya, pues sí, además, el tema de suelo pélvico es verdad que es una parte que se suele tratar bastante con inducción miofascial, con ese tipo de técnicas. En otros sitios también, también se trata, uh -huh. pero es verdad que, como que en los másteres de suelo pélvico siempre hay este tipo de, de tratamiento, sí, sí, sí. Y en otros, pues no tanto. Y es que eh, es por algo el tema de que. Es que no, no lo sé porque yo te digo, suelo pélvico yo, cero. No controla. <laughs> claro, entonces puede ser porque sea más musculatura lisa, será, haya mucha más por por zona, como... hay mucho más fascia por esa zona. Hay mucho más fácil también se dice que el, el más del 80% de, a nivel de suelo pélvico es eh, también tipo colágeno, tejido colágeno y tejido que hay que trabajar de otra forma, que claro. no va a conseguir una contracción muscular, si solo nos basamos en el suelo pélvico con en las contracciones de Kegel, estamos haciendo un 20% del trabajo. Claro. Por eso tanto el trabajo del tronco, del método 5P, que no sé si ha oído hablar de él, que es el tronco de madera. Sí, sí, sí. El 5P porque busca ese tipo de contracciones de mala musculatura tónica que la musculatura básica. Claro, claro, claro. sí, más la, la de la estabilidad, ¿no? La de... Vale, vale, vale. Y luego a la hora de trabajar con una mujer que tiene problemas de suelo pélvico, ¿Cómo se hace? ¿Se hace solo en camilla? ¿Se hace también con cosas en casa? ¿Se hace con el ejercicio? Nada. ¿Cómo es? El error más común que nosotros siempre achacamos es que el ginecólogo, por ejemplo, siempre te, te explora tumbada. Pero nosotros, ¿cuántas horas del día pasamos tumbada? Ya, Entonces, hay que hacerlo lo más funcional posible. Hay que, nosotros exploramos a la paciente de pie. La exploramos tumbada en la camilla, pero también de pie, pues con su biofeedback, con el ecógrafo. Comprobamos la, eh, la reacción al esfuerzo que lo, lo lo hacemos con una tos, que es el esfuerzo que podemos objetivar en ese momento. O bien si también cogemos pesas, decir, hacemos 60 sentadilla con el pesas pesa con la mano, ¿no? Sí, sí. Vamos vale, no, <laughs> no, no, a ahí. No, ahí a la bola china de peso, ¿no? Hostia, no, no. Es, que, bueno, es que una vez... La bola china es otro. Ya, ya, <laughs> no, es que una vez había... Vi, vi un vídeo de... Si sí, alguien hacía la una pesa, ¿no? Sí, <laughs> un era una pesa, sí, pero era un hombre, ¿sabes? Era como una pesa con la toalla, sí, sí, ¿sabes? ¿no? Me refiero a pesas porque... Tú realmente te agachas a coger una bolsa de la compra, una garrafa de agua, un niño. Sí. Estamos hablando que casi vienen en el posparto. Los niños crecen, nacen con 3 kilos, pero van por 10 al año y pico. Entonces tú tienes que agacharte a coger. Pues lo simulamos con eso, por lo mejor una Kettlebell que cogemos desde el suelo. Mm. Y vamos viendo que en el biofilm vas cómo, cómo trabaja su musculatura y cómo se activa. Con el ecógrafo también vamos comparando. Eh, tú tienes que hacer la exploración, todo lo funcional que sea, porque si no, no es real. Claro. Se trabaja tanto de pie como tumbada. Claro, y a ver, y lo complicado supongo, salto, eso no se podrán hacer con el ecógrafo, ¿no? Es complicado. Pero con el biofiba sí. Con el biofiba sí, uh -huh. hostia. ¿Y cómo va eso? El biofiba lleva su sonda puesta, en intravaginal y lleva como un enganchito aquí, la pantalla en el ordenador, entonces tú le puedes pedir que haga absolutamente todo lo que quiera, la puedes sacar a correr. Hostia, y sí. Fuera, y ves cómo comporta su suelo pélvico corriendo. Hostia, qué guay. O sea, se pone su braguita, su ropa. Te vas con ella donde quieras, como si te lo quieras llevar a un gimnasio. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Ahora, eso lo acabamos de introducir nueva hora y estamos dándole caña a eso también ahora. Ya ves, claro, eso además hace que pueda llegar a deportistas, ¿no? A tope. Exacto. ¿Qué? Mi inicio. Sí, claro. <laughs> muy, muy... claro, claro, claro. ¿Mi inicio? Joder, y además incluso con eso se puede ver cómo se comporta durante todo un partido, durante todo un entrenamiento de crossfit, durante... Exacto, es lo chulo. Porque es verdad que, me... eh, por ejemplo, el tema del crossfit es un poco controversia. Hay, hay compañeras de suelo pélvico eh, que sí que eh, abocan a que se pueda hacer perfectamente. Y yo, depende de qué paciente... Porque una paciente en concreta sí sabes que van a poder hacer esa contracción previa a ese esfuerzo, mm. pero ¿todas lo van a poder hacer? Claro. ¿Esta herramienta sí te va a permitir ver si lo está haciendo durante el entrenamiento? O si sí, quizás ese ejercicio concretamente todavía no lo puedes hacer. Claro. Vamos a entrenarlo y luego lo podrás hacer. Yo no soy de quitar... Eh, paciente que viene... Yo es que hago crofí. ¿Tengo problemas de suelo pélvico? Ya no puedo hacer crofí. No, ¿no? No puedo hacer este ejercicio o X cosas. Ahora mismo vamos a entrenarlo, vamos a trabajarlo y lo podrás hacer. Claro. Se trata de hacerte funcional otra vez. Esto que hay un momento, una época, una temporada que a lo mejor tenemos que restringir cosas o adaptar cosas hasta que consiga poder controlarlo ya, bueno y de qué depende de que, que sí pueda hacer el ejercicio o que no pueda hacer el ejercicio pues que haya esa contracción del suelo pélvico que no empuje por ejemplo las vísceras hacia abajo, que es lo que nosotros hablamos, valoramos uh -huh. pues si yo por ejemplo estoy haciendo una cargada y estoy haciendo un empuje en mi suelo pélvico que vamos a ver con el biofeedback o con un ecógrafo también se podría ver, eh, ahora nosotros estamos trabajando con el biofeedback como te digo eh, si yo estoy presionando estoy haciendo que mis vísceras se puedan prolapsar no me interesa. Si yo tengo un suelo pélvico que está competente, lo va a frenar ese empuje, pero si está debilitado claro. y le estoy metiendo caña en empuje, no me interesa. Entonces, a lo mejor ahora mismo ese ejercicio te lo quito o te lo adapto hasta que lo consigamos hacer, lo vamos a trabajar. Pero si me dices que aquí viene una vez cada 15 días, una vez a la semana, cada 15 días, y el resto va a seguir al gimnasio, pues ahora mismo no lo va a hacer sola en el gimnasio porque no me interesa. Claro. Eso, a eso uh -huh. me refiero cuando adaptamos ese, ese entrenamiento. Vale, vale, vale. Sí, que no es quitar el entrenamiento, simplemente que todavía no, espérate un poco. Vamos a trabajarlo para que dentro de que puedas volver a hacerlo, pero lo claro. trabajamos aquí. Si te vas al gimnasio, no tengo forma de saber si lo estás empujando o no. Claro, claro, al final es una realidad. No hoy no. aquí me ha dado negativo que este ejercicio no lo pueda hacer todavía hazlo de esta manera, que sí hemos visto que lo puedes hacer, y mañana pasado cuando vayas al gimnasio lo haces así, claro. hasta que veamos en consulta que lo puedes hacer. Claro, claro, claro. Y hay aquí una duda que me surge porque, claro, los fisios que no sabemos de suelo pélvico, hay veces que necesitamos identificar que un problema es de suelo pélvico. Uh -huh. Porque, claro, no sabemos si ese dolor lumbar viene del suelo pélvico, viene de las lumbares o viene de otro sitio. ¿Cómo, ¿Qué consejo le daría a una persona que no sabe que es fisio, evidentemente es un fisio, que Va a tratar a una persona y que no sabe si el problema es el suelo pélvico, si no es, o qué banderas tendría que tener en cuenta la persona, el físico, para uh -huh. saber si ese problema viene del suelo pélvico o viene de otra zona. A ver, como banderas rojas, si hay un paciente que comenta que hay incontinencia, que hay algún tipo de impotencia funcional en un hombre, por ejemplo, también dolores en relaciones, todo eso son banderas rojas para mandar a suelo pélvico. Ahora, por ejemplo, una lumbalgia, un fisio, como digo yo, de pie, de sí, calle, yo. una lumbalgia <laughs> que nos llega a todos, que aunque seamos periodistas en suelo y seguimos viendo esa lumbalgia. Y una sesión, otra sesión, y, y lo sigues viendo mensualmente y, no, y tú ves que a pesar de haber hecho toda la tecnología puntera, has metido todo, el tratamiento manual perfecto, y no termina de mejorar. Oye, a lo mejor es que están los, los pelvitrocanterios dando la tabarra desde dentro y hay que trabajar esa musculatura y esa ligament esos ligamentos intracavitarios y trabajar esos puntos gatillos intracavitarios para poder descargar claro. esa zona. Entonces, cuando ya ves que a pesar de que tu tratamiento ha sido mm, y, y, y te, te explota la cabeza, porque dices, yo ya no sé qué hacerle a esta mujer o no, este hombre porque no hay manera, pues entonces derivarlo. Claro. Sí, básicamente, que si la persona tiene, aparte del dolor lumbar, tiene algún problema de suelo de incontinencia, dolor, tal, ahí sí. También, sí. por ejemplo, si tuviera problemas de menstruación. También, dolor en la menstruación no debe de doler. La regla no debe de doler. Vale, porque y si eso, duele, eso, eso es un, super, un super mito. entonces. Un mito, La regla no que... tiene que doler. No debe de doler. Si nos duele es porque eh, o bien hay tensión ovárica, hay tensión ligamentaria, también hay que trabajar eso y descargar esa zona. Hostia, y puede haber, pues supongo que puede haber también problemas hormonales, para. Claro también. Eso evidentemente también hay que descartar, pero eso normalmente ya se hacen analíticas, las típicas pacientes que llevan todavía diciéndole al médico me duele, me duele, me duele, y no me hacen caso. Ya. Y me mandan pastillas, pues te tomas esto y ya está. Bueno, pues, oye, prueba, ve al, al fisiosolopélvico, fisio suelo pélvico, prueba que te descargue a ver qué tal qué tal va tus próximas menstruaciones como todo en una sesión no va a notar claro. 100% mejoría pero... y el tratamiento seropédico para dolores de regla es más, de menstruación perdón, que estoy un indolante en esto, <risa> <risa> eh, ¿ese, tipo de dolor, ese tipo de tratamiento es un tratamiento más paliativo o que soluciona el problema de verdad suele solucionar el problema de verdad nosotros sí. hemos tenido pacientes que sí que han tenido totalmente la resolución de esa do de regla dolorosa es más, muchas mamás tenían regla dolorosa antes son mamás, dan a luz su parto y dejan de doler o al revés Hostia. también se ha dado el caso contrario ¿por qué? porque se ha movido todo ahí ¿no? Hostia. se ha movido todo también a nivel hormonal pero mmm, esos ligamentos han, han estado en tensión máxima claro. entonces pues a lo mejor si no te dolía y ahora no te duele porque algo algo no hay que tratar después de ese parto o al revés estaban y al estirarse al ceder para dejar pasar el bebé se han hecho un yoga y los ligamentos durante nueve meses de puta madre. Ya tranquilo y ahora. Y es verdad que hay pacientes que no han pasado. A mí me doy antes muchísimas reglas. Fui ser mamá. De hecho, antiguamente los ginecólogos recomendaban eso. Sí. Iba al ginecólogo. Me doy la regla, me voy a la regla. Me doy la menstruación, no. Me doy la regla, que es lo que le decían. Me doy la regla. Y le decían, duché, mamá. La bife. Y los mandaban que se quedaran embarazadas. Eso sí es tratamiento de choque, ¿eh? <laughs> Y ya se le iba. Ese le iba el problema, pero se sí. lo decían antiguamente. Lo que pasa es que no veas con las secuelas de... <laughs> el niño <y> ahí <laughs> El niño ahí... Depende, si tenías muchas ganas, sí, pero si no... Hostia, ya ves. Eso lo decían antes, sí. Joder, Correcto. pues no tenían ni idea, no tenía ni idea, Eso tío. Eso lo decían antes. Y pues tiene su base ahí, ¿no? En que precisamente... En el sistema ligamentario y todo más cede muscular claro, claro 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 y luego ahora en cuanto a las reglas vamos metiendo en esta parte la menstruación de todo esto eh, hay como diferentes formas de que pues, de que no se te manche la ropa básicamente uh -huh. está lo, los tampones las compresas la copa menstrual qué opinas de cada uno de ellos y cuál crees que sería el mejor para mí hoy en día lo mejor es la copa menstrual me parece la más higiénica aunque a pesar de que la gente en principio pueda pensar que no y, y todas las mujeres que le hemos ido recomendando que cambien, la verdad que están muy contentas. Al principio un poco choque, pero bueno. La que más le cuesta es aquella que no ha introducido nunca un tampa ni nada dentro y solo está con compresa. Pero yo siempre recomiendo, por ejemplo, que las copas no tengan color, que sean neutras, o sea, que sean blancas, aunque se manchen más, y que, porque al final eh, todo lo que tiene color están metiendo algo de químico claro. en una mucosa. Entonces, lo más blanca posible. Pero ¿Lo más blanco o lo más transparente? Transparente, me vale. refiero, que no tenga un color, que sea un transparente. Eh, la copa lo que hace es que, mmm, lo que hemos ido viendo nuestras pacientes, la gente de nuestro alrededor, lo que lo usan, es que la regla dura menos días y además huele menos. ¿Ah, sí? Al final no, una regla que está ahí, como digo yo, putrefacta ahí en el tampón, ¿no? Y al final dura menos días, la sangre, la cantidad es menor y... Y encima con menos olor, con lo cual todo es mucho más saludable. Hostia, ¿Por qué es menor? Pues supongo que es porque no se queda estancada ahí en, en el tampa. La verdad que no te sabría a decir exactamente sí. qué es, pero porque... como un recipiente que la recoge, sí. el tampa es una cosa que se tiene que, que absorber. De hecho, tiene mucha capacidad de absorción, pero claro, hasta con notas que eso lo tienes que cambiar pero la copa como que la recoge todo más limpio, no se queda... yo creo que es por eso vale, es que yo hace tiempo, es verdad que escuché que había ciertos materiales que podían hacer que sangraran más, y materiales tipo la celulosa por ejemplo todo lo que claro, lo que digo, todo tiene químico hasta el tampa, aunque tú lo veas blanco eh, tienen químicos, le están metiendo químicos en la mucosa. Claro. La compresa al estar... de hecho, por ejemplo, un mito que siempre os intentamos decir y educar a las pacientes que no usen salva -el continuamente. Es sí. que por si acaso me pongo un salva el ¿Vale? Por si acaso, si tú sabes que te va a venir la regla y eres de las que no te enteras, mmm, pues te pones un salva -el porque sabes que hoy te va a bajar, o te pones un par de días antes, pero no todo el, todo el tiempo, 30 días del mes. Claro porque al final es algo que está en contacto con, con ese pH que lo está alterando, no, no nos interesa. Claro, es algo externo que no Exacto, es... Exacto, pero claro. no nos interesa y los tampas pues igual, la celulosa, todo, aunque tienen químicos siempre, claro. para evitar el olor. Claro, claro, si al final... Sí, además así. es su eslogan, ¿no? Evita el olor, debo el olor, no sé qué, no, claro, los claro. salvalí que no huelen. En los... ¿Qué lleva eso para que no huela? Sí, te está echando ahí colonias todo el rato, lo que sea, que al final no, no, no es bueno. Y bueno, es una mucosa. Claro. claro no te no. estarías echando en la boca continuamente, no te estarías metiendo cosas químicas en la boca. Claro. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Y luego, <coughs> la regla, voy a volver otra vez a la menstruación, porque me, me ha sorprendido mucho, porque la menstruación no tiene que doler nada, de, de nada cero. No debe de doler nada. Hostia. Si sí, duele es porque hay algún proceso o algo ahí. Por ejemplo, hay gente que tiene endometriosis que también le, le puede generar mucho dolor, la regla. Claro. Pero eso ya estamos hablando de una patología. Claro. Sí, una patología diferente, que no Exacto. es una disfunción muscular. mejor claro, alguien lo me escucha y dice: Pues yo a mí me duele muchísimo. Y tengo endometriosis. Claro que tener endometriosis te va a doler. Eh, la endometriosis, uno de los síntomas básicos que tiene es ese dolor. Pero si no tienes nada que lo explique, la regla no tiene que doler. Claro. Por lo tanto, podemos ayudarte a que si te está doliendo posiblemente sea algún problema a nivel facial o muscular que podemos relajar. Claro, claro, claro. claro. O sea, Esas trampas de falopio ese, ese eh, ovario, no están suspendidos en la nada, están suspendidos con, te digo, ese sistema miofacial, ligamentario, con lo cual, sí, voy a explicarlo para que todo el mundo entienda, si hay algún tipo de, re, están como retorcido, lo que vamos a hacer es que se relaje y deje de, de generarte ese dolor. Claro. Para que la gente lo pueda como visualizar, ¿no? Claro, no, no es que esté retorcido te... de que haya un nudo, no lleno, que está como pues tenso en esa tensión. Si nosotros somos capaces de relajarla, esa, esa menstruación va a circular con más claro. facilidad. Por lo tanto, te va a generar menos dolor. Claro, es como que una, una manguera cuando la aprietas, que la suelta un poquito. Estamos hablando de esos eh, ovarios que van con las trompas de falupio hacia a sacar por el utero la... claro. Claro, claro, claro. Y luego, en cuanto a, a temas de suelo pélvico, sé que hay muchos mitos. Hay muchos mitos, hay muchos problemas. ¿Cuál es el mito así más, más común que tú te encuentras? ¿Qué es lo que piensa la gente de suelo pélvico antes de tratarse y qué es lo que se encuentra, por ejemplo? Pues mitos hay muchos. Por ejemplo, lo que te hablaba, hemos estado hablando mucho mito de la menstruación ya. Eh, otro mito es que solo se tratan a mujeres embarazadas y no, o a mujeres. Y se trata también de hombres, como hemos claro. dicho, también lo hemos hablado antes, eh, solo las mujeres embarazadas, las mujeres que tienen incontinencia. Nosotros siempre en las exposiciones o en las redes sociales cuando hablo, eh, hacía mucho tiempo cuando antes se mamá hacía muchos vídeos y los sí. subía, tengo que retomarlos porque la verdad es que la gente me los pedía. Y, y hablábamos muchas veces de mitos. Eh, y uno de ellos era que, que solo se trataban, como te digo, en las mujeres embarazadas o o en la incontinencia. Y yo siempre recomendaba momentos clave de hacerse valoraciones. Por ejemplo, cuando me quiero quedar embarazada y voy a buscarlo, pues voy a hacer una valoración a ver qué tal está. Eh, otra en el posparto, eso sí, es inimpepinable, claro. eh, Si tengo algún tipo de problema, pero también en la menopausia. Cuando yo ya estoy empezando a notar que mi menstruación va desapareciendo, meses que no los tengo o directamente ya ha dejado de, de existir, de tener menstruación, voy a hacer una evaluación en no menopausia, ¿es qué tal? ¿Cómo va mi sequedad? ¿Cómo va? Para que no tenga problemas. Normalmente son gente joven activa que todavía tiene relaciones sexuales y que le puede generar problemas. Y nosotros podemos ayudar con una sequedad vaginal, con un problema de ese tipo. Vaya, vaya, vaya. vaya. Pues esa, esa parte es muy interesante porque además que es como... Yo que sé, que la gente no, no, no sabe que esto claro. puede ocurrir, claro. Además, los por ejemplo, los dolores en las relaciones sexuales, el papel victimista de la mujer, ¿no? Como siempre aquí, pues ya está. Yo no siento nada, ya no. No, es que podemos volver a ayudarte a sentirnos. Normalmente en un posparto. Eso se queda un poquito más, eh, como solían de, decir, el mito que hoy por hoy, por desgracia, aún hay ginecólogos que lo hacen, de ese último puntito en parto, este por papá, para que estuviera más cerrado Hostia. y el papá sintiera más placer. Pero es que a nivel tra de trabajo muscular podemos volver a hacer que eso vuelva a tener una buena contracción y puedas tú como mujer sentir también placer. Claro. Entonces también trabajamos mucho en ese aspecto. De hecho, en consulta tenemos una psicóloga, sexóloga, y trabajamos en equipos multidisciplinar con ella los temas a nivel de ese, por ejemplo, en esta que estamos hablando. Ya ves. ¿Y cuál es el problema más común que encontráis? Casi siempre incontinencia urinaria, casi siempre, así que no es de un posparto. A ver, el, del 90% de las pacientes, que casi el 50%, podrá ser el posparto, porque no? la acompañamos desde el inicio, ¿vale? Pero luego vienen las mamás que ya tienen una incontinencia o la que no se escuchó en el, post, en el embarazo de posparto, y luego vienen los problemas. Claro. De esa, de esa incontinencia urinaria, fecal también a veces. Hostia, pero, eso tiene que ser más heavy, ¿no? La fecal es más, <laughs> les limita mucho más, pero bueno, claro. porque están menos acostumbradas. Es como lo que te he explicado del hombre: el hombre no está acostumbrado a ponerse una compresa, lo lleva peor que la mujer que es incontinente. No es claro. que lo lleve peor. Porque a lo mejor no me sí, busca la solución. Pero rápido. el hombre es como que a nivel psicológico, lo... la mujer al fin y al cabo ha estado usando compresa a su vida, pero el hombre no. Pues igual que la fecal, si una mujer tiene algún día fecal es como oh, bandera rojísima, esto claro. no, yo qué voy a hacer, no puede ser. Pero vamos, es igual de incapacitante. Hostia. También nos llegan mucho ahora también con oncológicos, eh, a nivel de, con problemas de algún tumor o cáncer a nivel del tracto genitourinario. Y también trabajamos en ese, abordamos ahí. ¿eh? Vaya. ¿Y qué opinas de la bola china? ¿Vos? <risa> <risa> pues que la siguen recomendando los ginecólogos. Sí. Sí, además ginecólogos de normalidad, eso es lo pélvico, que ya es lo que me estalla la cabeza. <laughs> Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú después de la pandemia, que estuvimos todos encerrados, había gente que hacía deporte en casa, pero no todo el mundo. ¿Tú te ibas a meterte los mismos 60 kilos a coger en el gimnasio? Real, no, no se te ocurría. Pues una bola china es un peso, la bola china además va por distintos pesos. Generalmente los ginecólogos recomiendan es que el con bolas chinas. Las bolas chinas van o individuales o dos dobles, ¿vale? Que son casi siempre las que te han regalado de coña a tu amiga eh, sí, en o en soltera, soltera, ¿no? <laughs> lo que sea. Nosotras, por ejemplo, cuando se ha trabajado de forma eh, profesional o de forma terapéutica con una bola china, mirábamos qué peso tenía de 16 gramos, de 20. ¿Sabes? Depende, de 16, 28, 38 gramos, dependiendo de los gramos. Y dependiendo de la unidad, o bien colgábamos una o doble, depende. Eso ya está en desuso, también es verdad. Pero no es libremente como pasa con los ginecólogos. Ponte una bola china, pero una bola china es un peso. Claro. Si yo estoy debilitada y me cuelgan aquí encima que yo coja algo, pues me debilitan más. Al final se frustran porque se les cae y no sirve para nada. Ni se adhieren a tratamientos ni sirven realmente para nada. Claro. Están en desuso totalmente. Pero pocas desuso, veces en el de oficio. Claro. Los gines los siguen mandando. Hostia. Es eh, la pelea continua. ¿Pero y son bolas de bolas redondas o son, son más conos? No, había de las dos cosas, pero hoy en día son las bolas redondas. Vale. vale, de, vale. Se venden en farmacias, eh, marcas conocidas, vaya. Vale. Claro. Pero yo te voy a hacer una pregunta de salseo, un poquillo, ¿vale? No. Porque, a ver, aquí es verdad que cuando en diferentes posturas sexuales hay diferentes tipos de dolor dependiendo de la posición la que cojas y tal. Eso que, ¿por qué duelen las diferentes posturas sexuales en algunas personas y en otras no? Pues generalmente puede ser por una tensión, porque puede ser que tú tengas la musculatura en ese, por ejemplo, una derecha de la izquierda, sí. más tensa, y entonces al, al empujar el pene con una penetración, pues te va a doler efectivamente porque te está empujando, te está... Es como un punto gatillo, yo te estoy haciendo así. Claro. Hostia, pero es porque hay un choque o no? Hay un choque, claro, hay una, una, un contacto con esa musculatura que no está bien claro. y lo que está haciendo es, es estimularla, pero a nivel doloroso. Claro, y eso? No, es lo que te explico: como un punto gatillo. Claro, claro. y eso, ¿cómo se trata a nivel solo pélvico? A nivel intracavitario, nosotros trabajamos con guantes, por ejemplo, eh, hay diatermias que tienen eh, su mm, lector específico del suelo pélvico, otras, por ejemplo, que lo que hacemos es que nos ponemos una pulsera y trabajamos con manual, con lo cual controlamos totalmente, y estamos emitiendo a través de nuestra mano eh, diatermia para trabajar ese punto gatillo, igual estarías trabajando en un trapecio. Hostia, qué guay. Por ¿Qué? ejemplo. Qué guay, al final es un avance, es un eh, mundo parte, ¿eh? Joder. Sí, 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 <laughs> sí ya estoy, ves. Estoy encantada con mi, <laughs> mi especialidad. Ya ves. ¿Cuántas estáis que tratáis solopédico en la clínica? De solopédico, dos. Vale. Vale, vale, vale. ¿Y sois cuántas en la clínica en total? ¿Cuánta? Con el personal de recepción, cuatro. Vale. Bueno, hay cinco con la sexóloga. Claro, sí que también la está ahí de, dentro del de equipo. equipo. <laughs> claro, claro, claro. Sí, ¿Y no? ella, ella qué es lo que hace la sexóloga? La sesiones generalmente trataba muchos problemas de pareja, bueno parte de psicología normal, vale, pero está especializada en problemas de pareja y sexología. Por ejemplo, a veces hemos detectado problemas de suelo pélvico. Me acuerdo precisamente de una paciente que no la conocía absolutamente de nada, de hecho era de otro pueblo y yo fue de, de esto que se enciende la bombilla con esos pacientes, fue a empezar a tratarla y, y ya cuando vi que tenía un poquito más de confianza en las siguientes sesiones le pregunté si ella sufrido abuso. Sí. Porque yo veía que eso era un reflejo totalmente de algo pasado. Y efectivamente había tenido un abuso sexual de. Se echó a llorar allí. Bueno, aquello fue. Y entonces la llevó luego. Carmela, la psicóloga, la sexóloga, la llevó para poder afrontar eso también con su pareja. Porque era un bloqueo que tenía, que tenía que, eh, que trabajar también para poder seguir con su pareja actual. ¡Joder! ¿Y Exacto. de qué manera los abusos sexuales influyen en los problemas pélvico? Una tensión que se genera el, a nivel pélvico en el momento que hay una penetración. Nuestra, nuestra exploración es intracavitaria. Al final es una penetración de nuestra mano, de nuestros dedos, ¿no? Claro. Entonces hay un cierre totalmente de... No son mujeres que tampoco les dejan la exploración de un espéculo del ginecólogo, un espéculo para poder abrir. No, no pueden hacer... No, no se deja, su curatura no se deja trabajar. ¡Joder! Y entonces ves que hay un bloqueo excesivo... De algo que, no, que ahí no es habitual, no es normal, no claro. te chocas. Lo que digo, si te enciende la, la bombilla es decir, mm". y en algún momento ya te llega el momento de esa confianza de poder decirle, por casualidad o esto, ha habido algo de pequeña. Hostia. Y a veces pues salen por ahí. ¿Y te otras muchas casos de esto? Pues sí me he encontrado tres o cuatro. Hostia. Sí, claro que te, que te lo lleguen a contar realmente, ¿no? Porque. Claro, cuando ves. Este en concreto fue que fue muy, muy significativo y accedió. Tenía pareja actual y entonces accedió a trabajarlo porque veía que tenía que trabajarlo. Y además se sorprendió mucho de que alguien ajeno, a través de una vagina, pudiese decir, pudiese sacar eso fuera. Yeah. Como que eh, su cuerpo estaba transmitiendo algo que ella callaba. Y ese caso fue muy bonito. Pero otros sí que lo, lo han verbalizado. Gente adolescente también, hemos tenido algunos que no lo han verbalizado, pero. Parece que los tiros podían ir por ahí. Joder, vale. lo, lo duro, ahí esa parte es más dura, ¿eh? Ya, ya imagino. Si sí, no es tan, no todo es tan bonito, pero al final poder ayudar a esa persona es. Depende, por que... ejemplo, este caso que te digo, sí que fue muy bonito porque se dejó ayudar y ella lo, lo abordó de forma muy natural, también, sí. a pesar de que se dejó mucho ayudar y, y vio que, que alguien, que el profesional sanitario, le estaba escuchando y le estaba abordando un problema que tenía ahí. Claro. ...fíjate cómo a través del suelo público ahí salió... ...joder, joder... Eso. ...y el abordaje es que multidisciplinar ahí fue... la Clave. Cabina, ...claro, de hecho Carmela... ...estaba ahí por muchas cosas de entre esas... Vaya. Por ejemplo, muchos postpartos, pues, la mujer se queda con mucho miedo a, esa, a retomar esas relaciones sexuales. Nosotros incluimos una, una sesión de, con ella eh, en, en nuestra preparación al parto que le llamamos en pareja, de pamaternidad, que para sí. nosotros es muy importante la figura del papá en, en ese papel en el parto. Y una de las sesiones va con Carmela. ¿Cómo le llamáis? ¿Pamaternidad? La pamaternidad, Para que el papá no sea un espectador. que el papá tiene, ¿Qué? el papá, es papá. Es que muchas veces lo dejamos el papá, el ahí el espectador papá. parece que no importa, no, lo involucramos mujer. siempre. Claro. Ellas vienen a clase, la mamá, la embarazada vienen a clase de pilates de embarazo que te abarca mucho más cosas, pero no me comentas de pilates, ¿vale? Claro. Y luego tenemos cuatro sesiones individuales en pareja en el que la hacemos al padre totalmente implicado en, el, en eso. Vaya, oye, ¿cómo es el trabajo multidisciplinar en tu clínica? ¿Y cómo, cómo se trabaja entre fisio, psicóloga? ¿Siempre mandáis a todas las pacientes? Siempre no, porque desgraciadamente el psicólogo mmm, suele chocar mucho. Todavía no... Claro, porque el fisio de no choca, ¿no? También choca, sí, pero que todavía el psicólogo mmm, desgraciadamente choca mucho. Es como de loco, no voy al psicólogo. Y todavía, aunque hacemos, por ejemplo, ya hemos incluido sí o sí, esa sesión que te estaba diciendo, en la preparación al parto. La incluimos sí o sí. Si no la quiere hacer, muy bien, pero entonces paga en vez de en pack, lo paga suelto más caro y ya está. Claro. Porque para nosotros es imprescindible que eso se verbalice antes, que se verbalicen los problemas sexuales que pueda haber después de un parto en una pareja. Claro, claro, que para nosotros es súper importante. Y que no sea un problema. Además, que estamos cansados de verlo. Ya. Claro, te cansado de ver, de ver que después hay un problema Exacto, y que por hay que eso antes era opcional y ya lo hemos incluido. No, no, para nosotros el tratamiento. Mm, el buen tratamiento incluye esto y claro. por tanto lo incluye desde nuestro punto de vista tú no lo quieras hacer no te puedo obligar pero entonces no te lo incluyo no te hago un pack claro, claro sí, mi forma bien. entre comillas de, de educar a, hacia esa línea de que claro. tienen que ir claro no sí sí tú lo que quieres es dar un buen tratamiento si no quieren hacer un buen tratamiento pues no le vas a hacer esa oferta Exacto. de que oye mira antes, antes dábamos la opción de bueno pues hacer tres y esta opcional Sí. La opcional era la de psicóloga, sexóloga. Y ya de un tiempo y dije: No, 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 es que no es opcional. Claro. Es que debería de ser sí o sí. Es igual de importante que un masaje perineal que se hable y se verbalice esto. Que se hable con la psicóloga del miedo al parto. Que la, la primeriza va acojonada, con perdón, al claro. parto, al dolor, al. que se gestione eso desde antes y que tú tengas las herramientas para poder llegar tranquila y que tu pareja he dicho para maternidad pero también hemos tenido dos mamás claro. <laughs> que mamá tu pareja no, que tu pareja esté ahí de apoyo totalmente que tenga la cabeza fría de acontecer sí. de no sufrir porque pues diga te acuerdas que esto te acuerdas de esto de esta sesión te acuerdas de esto de esta sesión para nosotros es súper importante. Claro. No sé, es que tenga ese apoyo cuando esté allí dando algo. Entonces, lugar, ¿no? en, esa, en ese equipo multifinal se trabaja, por ejemplo, en el, en el caso de la maternidad, el miedo al parto, la sexualidad después del parto, la comunicación. Eh, porque te dices, sí, sí, estamos fenomenal. ¿Cuántas parejas nos han separado o ha habido problemas porque llega un bebé? Claro. ¿Cuántas tío. parejas se quedan embarazadas para intentar solucionar problemas previos y piensan que el bebé es, el, es la solución? Y al revés, porque agravan por los problemas. Hay tantos factores que para mí es imprescindible esa, esa sesión. Tal cual, tal cual. Que por si acaso alguien ha llegado aquí y se pregunta el Instagram de, de Silvia, vamos a decir el Instagram de la clínica, el Instagram tuyo también, uh -huh. será FisioCenterV, ¿verdad? Exacto. Y luego era Silvia Jiménez FisioPélvico. Fisio Fisio o sea, Fisio Repítelo otra vez, es eh. FisioCenterV, Silvia Jiménez FisioPélvico. Fisio esa es ¿vale? para que te sigan, porque al final, que si quieres aprender más de todo es que te sigan ahí. Porque además, tú estás comentando eso, el tema de los packs, el tema de tratar de manera integral a la persona y al final, este tipo de pack, de bono, como quieras llamarlo, al final es una forma de ayudar mucho más a ese paciente. Porque es como. Es nuestro como... objetivo. Claro, no, no es que le obligue a cogerse ese pack, es simplemente que le dice, oye, mira, que si hace el tratamiento bien, te voy a premiar. ¿Y te premio cómo? Pues te cuesta menos, te hago un pack, te cuesta menos y, y Yo no es premiado, yo siempre digo que es ayudarlo al final. yo claro. estamos Pero como muchas veces, por ejemplo, te gastas 600 euros en un coche de bebé, mm, escucha, trabájate todo, trabaja todo. queremos todo lo perfecto para el bebé, que no le falte nada, la maquita, la trona, pero lo principal es que sus papás estén bien en todos los sentidos y que reciba a ese bebé de las mejores condiciones posibles, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Claro, por eso digo que para mí es que es imprescindible. Claro. Tía. Tiene que estar ahí sí o sí. Es eh, que no la puedo sacar del no la puedo sacar del programa de preparación a, a la maternidad. a Claro. No. <laughs> o sea, es súper importante. No ¿Y, y todo esto cómo lo comunicas cómo haces que la gente te llegue qué estrategias sigues de marketing de cómo pues, cómo se gestiona todo esto cómo lo haces? Pues antes una y a raíz de estar contigo otra, es evidente. <laughs> Eh, antes solo hacía, por ejemplo, lo que te he dicho, iba al matrón, dábamos las charlas de forma gratuita con una asociación que hay allí de la estancia y apoyo a la maternidad. Y bueno, ahora también pues, hacemos estrategias, tanto esas son offline como online, pues trabajamos, analicia que es mi mano derecha ahí. Es una crack. Es una crack, porque ha hecho formaciones contigo. Eh, pues está ahí a tope siempre, pues con, cuando hay huecos libres los lo, lo comunica, eh, hacemos eh, sesiones, formaciones también. He, me he ido formando también muchas cosas como madre inicialmente, ya que me formo como mamá. Pues ya lo puedo ayudar a las mamás que están, que confían en fisiocentes, ¿vale? Claro. Entonces he hecho también formaciones por el masaje infantil, para prevención de cólicos, eh, fisioterapia respiratoria pediátrica para el tema, porque siempre, era, ya que confían en ti, es como, eh, Silvia, y es que tengo este problema con el bebé, ¿qué puedo hacer? Y como no, tam, no vivimos en un Madrid o en un Jaén, en el que dices vete a fulanito, que no tengo a mi alrededor también esa poder derivar tan fácil a que claro. alguien, otro compañero, Pudiese hacerle eso. Entonces he ido cogiendo, como digo yo, las pequeñas cositas y hacemos también muchos talleres de ese aspecto. O de suelo público, todavía la verdad que solo hemos hecho con el matrón o con la asociación eh, a nivel eh, offline. Y online, como te digo, pues dándole caña en redes sociales, con publicaciones, con información de valor que, claro. que puedan ir interesándote. Claro, sí, además vuestro, vuestro perfil, aunque habláis un poquillo de más cosas, pero el suelo público es como, como el centro también. Sí, porque éramos pioneras en ese momento. Bueno, fui pionera en ese aspecto, luego ya el equipo se ha ido agrandando, claro. pero fui pionera en el 2013. No había nadie claro. en esa zona para eso. Claro, y de la parte esta de online, de publicación y todo eso, se encarga sobre todo Analicia. Analicia. Que es la, Bueno, es la administrativa, la, administrativa? De la clínica. Que es la putada por cierto. ¿no? <laughs> <laughs> Y ella se, se encarga de programar, de calendarizar, ¿no? Exacto, me, me comunica muchas veces, pues, bueno, tenemos esas sesiones para ver eh, hacia dónde queremos ir o que, por ejemplo, como te comentaba, yo moví mucho... El perfil personal, el que hemos dicho de Silvia Jiménez Fisiopélvico. De fisiopélvico y lo paré mucho por la maternidad, porque bueno, vino la pandemia, en fin, pero yo hacía muchos vídeos, eso ya empecé a hacerlo hace mucho tiempo, ¿no? En el 2018 por ahí. Y entonces ahora pues lo quiero retomar porque me falta tiempo para poder dedicarle a dos perfiles y voy a retomarlo con ella y lo vamos a hacer para intentar hacer ese perfil más clasificada porque como tú has dicho en la clínica también vemos tenemos otra compañera que tiene otra otro perfil de claro. especialidad y entonces pues por intentar sacar esa parte de, al otro perfil y, y tener más contenido de valor unificado en un sitio claro sería más solo pélvico en Silvia Jiménez fisiopélvico. seguirá viendo porque la gente no busca como fisiocentes pero seguirá viendo pero sacarlo claro. a fisiopédico. Claro, 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 porque además ahí, eh, bueno, es que ya hemos hablado de esto en algún momento y tú aparte de tratamiento físico vas a poner también con alguna cosilla. Estamos trabajando el tema online. online también. Sí, porque me lo, me lo han pedido, hemos dicho, fui pionera y ha venido gente de pueblos bastante más retirados, pues Huesa, eh, Mancha Real... que a lo mejor me pedían, pero claro, no puedo venir a hacer las clases, yo no puedo venir, pues bueno, vamos a intentar con su ayuda, lo que digo, no lo he hecho antes, aunque lleva mucho tiempo pidiéndomelo, sí. por falta de tiempo, que ya no doy para más. Claro. <laughs> entonces pues lo vamos a crear ahí pa', para, porque es verdad que hay una demanda que piden y que a las mamás les es muy difícil poder ir a la clínica con más acididad, porque ya tienen que encargarse del bebé, entonces pues poder hacer ese programa que lo puedan llevar desde casa. Claro. Vamos a trabajarlo ahí. Y esa ¿no? analisa te ayuda a ello. Claro. Claro. Va a maquetar va a... vamos a grabar vídeo y ella ya se encargaba de, de pues, su maquetación y de todo claro porque de, ¿de qué manera te ayudaba el tener administrativa en vale. la bélica? <laughs> fue el, caso, el, el paso que más me costó dar ¿sí? sí antes de ella entraron las dos fisios que están conmigo y el paso que más me costaba dar era una limitación que tenía ahí era la administrativa porque yo decía es que no me va a generar ingreso, es que este suelo hay que sacarlo de la otra de las tres ¿eh? y para nada eh, o se generado ingreso ella sola porque eh, no solo la tendrá el teléfono, sino precisamente el tener las redes sociales el escaparate hoy en día y al final eh, no teníamos tiempo la otra de hacerlo. Así que genera los ingresos de esa forma, de, de esas llamadas que, que nos llegan. Claro. Totalmente. Y vamos súper contentas, un antes y un después. De hecho, reclaman las compis, reclaman cada vez más horas. Es que, ¿por qué no está más tiempo? Hay que ponerle más horas. Digo, vamos tranquila, paso a paso. Digo, todas queréis bien, ahora vamos. Ok, por paso. Claro, no, y además, la parte online, supongo que. Es que hay fisios, hay algunos fisios que dicen, no, es que las redes sociales bueno, no son tan importantes. Hay un cambio antes y un antes y después. Sí, ¿qué opinas es tú que... de, del uso de las redes sociales para tu clínica? ¿De qué manera te ha ayudado? Pues al final, eh, es que aunque seamos un sexto servicio y sanitario, al final son ventas. Yo siempre, siempre he dicho antes de empezar a formarme contigo que, que, había, que en el momento que sube una persiana de un local, tienes que generar ingresos, sí o sí. Con lo cual ya empezamos a hablar de ventas. Ya cambiamos el chi de ese sanitario. Entonces, eh, hoy en día ha evolucionado todo tanto que las redes sociales es nuestro escaparate y la gente no se para a leer un cartel que hay en la fachada. No. Se para cuando está en casa, en el sofá, en el baño, a coger el móvil y ver. Entonces, es bombardear eh, continuamente. Ahí mmm, estáis haciendo un muy buen trabajo desde el edificio Program porque es que al final estáis ayudándonos a gestionar eso y a no quedarnos atrás, sino a seguir dándole a público, porque ahí el público no son pacientes, ¿no? Lo tanto claro. como así, o potencial cliente, el que el que vea que enseñar y mostrar lo que hacemos. El que pasa por el escaparate. No ve cómo estamos trabajando desde dentro, no se ve, pero si analiza va en este caso y graba el tratamiento, como se está haciendo en un momento dado, sí que está viendo cómo son nuestras instalaciones, cómo trabajamos, qué plus damos. Claro. Se pues está viendo desde, desde ese escaparate que es las redes sociales en este caso. Claro, claro, tal cual. Además, por eso, si te ven más, tendrás más clientes, tendrás más pacientes. ¿Y Entras fin? más por el ojo, al final es. Claro, claro, claro. Además, se ha quedado chico en el local. Se ha quedado chico, lo que pasa es que no me quiero mover de ahí. <risa> <risa> se ha quedado pequeño. Me faltaría un par de salas más. Hostia, tela, ¿eh? Me faltarían un par de salas más. Joder. Y... Pero no, no me quiero ir de ahí. <laughs> <No hay> problema. <laughs> ¿Te gusta el sitio, no? Me gusta el sitio porque estoy en muy buen sitio. Claro. Muy buen sitio ubicado. Claro, si sí, te faltan dos salas, porque querría meter a más gente para, tener, para abarcar más. Exacto, y para ampliar. Yo hay un día que no puedo ir a trabajar. Bueno, a ver, no voy a trabajar porque soy mamá y quiero ser una mamá presente. Y no, ¿no? quieres y trabajar, no claro. Pero hacerlo. si quisiera, hay días que no quepo. Ya ves. O sabía había días que he dicho, pues yo trabajo el lunes después por la tarde, ¿no? A lo mejor he dicho, me gustaría ir el martes por la tarde, pues está la psicóloga, no quepo. <laughs> ¡Hostia! No quepo. Es como, me faltaría <laughs> un poquito más de margen. Claro. O a veces, por ejemplo, tenemos la sala de la presoterapia. En, 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 tiene que salir o por una sala de tratamiento porque está ahí encajada en, en medio sí. o por la sala de pilates pues si están las dos cosas ocupadas como tenemos que sacar al paciente de la preso por mitad de las clases de pilates entonces claro, si tuviera otra opción pues la, quizá le daría más, más salida por ejemplo cuando empezó la dermatofuncional claro. pues la presoterapia se va a usar más Ahí tengo ese quebradero de cabeza, que bueno, que yo sé que mis chicas de pilates, como digo yo, que yo ando todo el día conmigo, les da igual que salga una personita andando en un momento dado, en un segundo, ¿no? Pero es como, ¿ves? Si tuviera más espacio, claro. podría tener a alguien de dermatofuncional específico, ampliarle la hora a mi equipo. Claro. Y lo llenaría, al final. Y como llenaría, que no es que le falten muchas horas por llenar, o sea, por ampliar, pero, hombre, a alguna le falta de alguna hora. Sí, sí, sí. sí. Joder, qué bien, qué bien. Entonces la, la clínica va muy bien, está lista de más. Y además, ahora cuando me trae el online, ¿qué crees que va a ocurrir? Pues yo creo que va, a, que va a subir la facturación. Al final, online, es, lo que estamos viendo con, con vosotros es trabajar esa parte en un momento dado y ya tienes un producto hecho que, puede, que no te genera ese espacio en la clínica, claro. pero sí te genera un ingreso. Entonces, no solo que vamos a poder darle ese apoyo al paciente que nos está demandando y que nos pide, sino que además va a tratarse mejor ese paciente, es decir, le vamos a dar un mejor servicio. Y va, y va a hacer un, una repercusión en esos ingresos. Si hay más ingresos, también podemos ampliar claro. a nivel de, si hay, de pues, ampliar, por ejemplo, el horario a, a los compañeras Claro, porque por si alguien no escucha y quiere saber de qué va a ser el programa, de qué, de qué. ¿Te pensado de qué va a ir este primer programa de suelo pélvico o todavía está ahí maquinándolo? Estoy maquinándolo. Es verdad que hay uno que es que el más demanda que hemos estado hablando de, que es del tema de diástasis, eh, lo demandan mucho. Sí. Porque. Es un programa quizás el posparto y la diástasis por poco que sea, al final hay una funcional, puede haber diástasis funcional, que no tiene más repercusión patológica, pero casi siempre hay. Es verdad que hay mucho en el mercado ya de esto, pero es el que nos están demandando al final a nuestra paciente. Y por hacer ese híbrido o ese mixto, quizás sea el que en principio más salida le veo y con el que más cómoda puedo empezar sí. con respecto a ofrecerlo a la gente que está en clínica, como te digo, del pueblo de alrededor o o incluso del mismo hueá, que les resulta difícil dejar a esos bebés tan pequeñitos y venirse a la clínica. Pero si claro. están durmiendo ahí, a lo mejor si sí sí se ponen a hacer los ejercicios. Claro. Entonces creo que a lo mejor es el primero que me puedo sentir más cómoda en cuanto a ofrecerlo, a prepararlo y empezar por ahí a, a quitarme esa espinita y a, a, a crearme tabla en el mundo online. Claro, claro, claro. No, además que ese tipo de programas es que súper útil, porque al final es un programa que la gente le da al play. Empieza a hacer ejercicios contigo en el vídeo y ya a partir de ahí pues ya se, se va tratando y si necesitáis presenciar en algún momento, genial, pero tiene su tabla, su ejercicio, su programa... Que lo va haciendo cuando quiera, pues cuando el niño está durmiendo, cuando es lo que... Claro, y al final... Y el problema que yo veo porque siempre, lo que hemos hablado muchas veces en las formaciones, esto se ha entregado de forma gratuita antes y era nuestro trabajo igualmente, claro. pero le decía, bueno, pues este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio, pero... Lo típico, siguiente sesión. Fulanita ha hecho el ejercicio, es que no me acordaba si era así, si era. Claro. Bueno, pues entonces te lo tengo que dar de otra manera. Claro. Si te lo doy en formato en el que tú te lo pongas en la tele de tu casa, ya no dudas de cómo es el ejercicio, me estás viendo hacerlo o no estás viendo hacerlo. Claro. Tal cual. Entonces, al final, la necesidad lo que ha visto es que, que esa parte online sí que tiene que haber en la fisioterapia. Claro, claro. Ya en función de cada uno como lo enfoque, pero en mi caso. Pues, por ejemplo, creo que, que sí que es que se está demandando esa parte. Y en vez de darla gratuita, ¿vale? yo me voy a parar a hacer esos vídeos, los vamos a grabar, lo vamos a hacer en condiciones para que tú lo tengas y cualquiera de las chicas lo tenga. Claro. Sí, sí, tal cual. Además, que es que va a ser algo que eso va a revolucionar mucho el mundo del suelo pélvico, porque al final, los fisios ahora mismo no estamos haciendo nada así en general, no. pero es verdad que cuando se hace este tipo de programas, este tipo de productos para los pacientes, eh, en Estados Unidos, en Brasil, sí que es verdad que se han hecho bastante más y ayuda un montón a, a toda la gente que tiene al ese Al final problema. ayuda al paciente, porque ¿Dale? te lo está demandando, te lo está diciendo. No lo estoy haciendo porque no me acuerdo, no lo estoy haciendo porque... bueno, pues ya lo tienes ahí. Claro. No tiene otra excusa que te solvento Te estoy ayudando a que no sea una excusa. No claro. es un impedimento para ti eso. Además, como lo pagas, cuando lo pagas de ver, ya lo haces. Ya lo haces. Claro. Entonces, así. Eso es, así. Ese es eso así. es así. Lo gratis no, no lo hace la gente. Claro, es lo que claro. pasa muchas veces. Los talleres empezamos nosotros, por ejemplo, a hacerlo gratuito y ya empezamos a ponerle precio porque eran horas de sesiones que dejábamos de facturar claro. para dar un servicio que nos estaban demandando. Los, es verdad que sí seguimos haciendo gratuito los de los centros de salud, eso sí pero ya los que son en clínica sí que los hacemos porque creemos con contenido de valor que estamos enseñando a unos papás hace algo pues eso es un trabajo más nuestro claro abarcamos igual eso claro además pasa una cosa es que cuando haces las cosas gratis y cuando lo pagas, exacto, claro. le toman más valor eso es lo hace gratis tiene el mismo valor tiene el, en plan sí. da el mismo contenido gratis o de pago pero gratis va menos gente de pago va más, más gente es como tío en serio me estás diciendo esto sí sí es como que no lo sé. <laughs> sí, sí, se piensa que por ser gratis no va a tener contenido, no va a tener valor, claro. Y lo hace en un principio por ayudarlos, por echarle una mano y de pronto, pues, pues no, no, pues no aparece. Ya ves, qué guay. Oye, pues lo tenéis bastante, ahí bastante... Ahí vamos, de estamos voluntad. trabajando. ¿El problema del tiempo. Ya, bueno, bueno. Es Tenemos que comprar punto. tiempo. Ya ves, bueno, Delegando en persona, Eso compras tiempo. Te digo, Analicia, por ejemplo, ya lleva esa parte totalmente. Claro. Claro, será ahora que se organice, que cómo tienes que grabarlo, cómo tienes Exacto. que hacerlo para grabarlo, ¿no? Exacto. Ya ves. Oye, y bueno, todo te has formado bastante con nosotros. Te has formado, en todo. Bueno, en todo. <laughs> en <Yo> todo. <laughs> a la formación. Sí, sí, sí. ¿De qué manera la parte empresarial, esta parte más emprendedora, toda esta parte de crear productos, crear paquetes, de qué manera crees que te ha ayudado de Fisio program a hacer crecer tu negocio, a, hacer, a cambiar la mentalidad, de qué forma? Me ayuda muchísimo. Ahora, antes después, de hecho, muchas veces lo hablamos en el grupo de los compis que estamos actualmente en la formación. No sé quién dijo el otro día por ahí. Mi marido me ha echado, mi marido, el otro día cuando sacamos la nueva, dije, me he vuelto a haber a un curso a alejandro, me mira así. Otra vez. Y dice, bueno, es verdad que va muy bien, así que venga, vale, como que sí. Pero mira, yo, por ejemplo, lo más destacable, que creo que ya hay un vídeo por ahí que te grabé en su día, pero que, bueno, vamos a aprovechar de decirlo aquí hoy. Lo que más me ha cambiado, por ejemplo, yo empecé a formarme estando embarazada de mi segunda niña, de mi hija. Sí. Estaba embarazada y como soy culilla de inquieto, yo siempre estoy dándole vueltas, pensando en cosas nuevas. Es verdad que esa inquietud ya la tenía antes de formarme contigo. Pero, claro, yo decía, estoy hasta parada. Me, me pararon en la semana 13, me dieron de baja por mis problemas con los embarazos no han sido fáciles y yo dije, la semana 13 ya en mi casa esto no puede ser, que tengo que hacer algo aparece Begoña y Alejandro en mi, en mi vida y hago la primera formación con vosotros de marketing y gestión y eso empecé la formación me parece que me apunté en julio y la hice en agosto, empecé ya con los vídeos a verlos en agosto eh, agosto julio-agosto aquí en Jaén es un mes es súper flojo y sabemos que de hecho las vacaciones a las niñas a mis compañeras, todo eh, en septiembre vuelven clases de pilates vuelvo todos y empezamos a implementar todos los bonos que yo era reacia a bonos mi compañera siempre me decía Sile, por qué no metes bonos yo no 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 bonos no bonos no me lo he comido con patatas entero entero me lo he comido eh, empezamos a implementar todos bonos trimestres todo lo que bueno, se van viendo y demás y todo esto estando de baja Octubre igual genial empieza en UB, además la feria final de septiembre principio de octubre y en noviembre entró Analicia ya vi ese, ese paso que me costaba tanto dar de la administrativa entró Analicia y en dos meses eh, septiembre octubre duplicamos o triplicamos parece que fue la Casi triplicamos la facturación que veníamos sí. haciendo, no del verano que era más flojo, sino sí. yo me fijé en los meses en los que había pilates funcionando, Uah, que era pues bueno. mayo, abril, mayo, junio. En ese trimestre yo ya vi que en septiembre y octubre, con esas nuevas herramientas que, que había aprendido, casi se triplicó eh, los ingresos. Y dije, ¡Joder! pues entonces aquí hay que buscar la administrativa, que yo tengo que delegar cosas que ya no me da. Estoy a punto de dar a luz y, y esto hay que seguir funcionando. Yo di a luz en diciembre. Sí. Y, y es, la suerte, es verdad que con el mayor que tiene cuatro años, que eso fue en el 2019, también al final me cogí mi baja completa. Pero vamos, súper tranquila. Eh, no he tenido que pasar por la clínica. De hecho, compagino eh, la clínica con trabajo fuera de la clínica, porque también me gusta. No porque a lo mejor no, no tendría por qué necesitarlo, pero es verdad que a mí me gusta esa parte también. Y. Y no, no, tengo, no tengo que estar presente 100%. Es decir, lo puedo estar compaginando perfectamente y la clínica funciona. ¡Qué guay! Sin estar yo... Ahora, actualmente paso consultas dos tardes, diez horas a la semana. Ya ves, el sueño de mucho ¿eh? Diez horas a la semana. <laughs> y eso lo he conseguido a raíz de las formaciones con vosotros. ¡Qué guay! De hecho, en eh, 2019 fue cuando yo empecé a trabajar en el SAT. 20 de la pandemia se cerró todo, ni siquiera contrato en el SAS tampoco. No tuve nada. Y en el 2021 ya empecé otra vez con el SAS a y compaginar, pero iba muchas más tardes. Es verdad que también tenía lo compaginaba Y actualmente estoy do dos tardes solo. Ya el ves. resto de mañana estoy en el SAS. Es verdad que yo trabajo más ahora pero a la clínica voy dos tardes, es lo que yo trabajo. Ya ves. Es verdad que tiene otra parte de gestión. Es decir, no, trabajo manualmente dos tardes. Sí. De gestión y demás. Evidentemente hay otras tardes que estoy en casa haciendo esa parte. Claro, 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 claro sí, ¿no? Pero tratar pacientes en tu clínica esas, esas dos, dos tarde. tardes y que tenga un equipo de cuatro personas. ¿Sois cuatro en total ¿Cuatro? o cuatro? Cuatro, cuatro, cuatro más y la psicóloga. Tú, claro. No, cuatro conmigo. Estamos tres, fisios, estamos tres fisios, analiza, que es la auxiliar de la recepción, y la psicóloga. Eso me refiero. Soy una la psicóloga, psicóloga viene solo un día, también. Ya ves, ya ves. Claro, pero mantener esa estructura, eso requiere, pues, coño, que al final apuesta que una facturación buena. Al final que, lo que he es que aprendido también con vosotros es que eh, pasé de ser una persona autónoma a ser una empresa. Al final, aunque sigo siendo autónoma, ¿vale? Pero eh, para mí es súper importante el que ya hay tres, bo tres bocas más que sacar comida de la clínica, que claro. tienen que llevar sueldo a casa. Entonces, eh, entendí que tenía que dar un paso atrás salir de esa parte manual para que poder gestionar que esos sueldos llegaran bien y poder tener de hecho cuando a lo mejor voy en el coche a trabajar por las mañanas es cuando se me ocurren las cosas y enseguida sí le llamo a o le escribo a se me ocurrió no sé qué esto no sé <laughs> es cuando estoy realmente cuando estoy parado cuando tengo tiempo a solas de es cuando realmente tengo la idea o tengo la y eso evidentemente no te va a venir tratando a un paciente si es verdad que escucháis... Y... Eh, necesidades de los pacientes cuando estás como digo yo, con las mangas remangadas, pero también necesitas ese paso atrás y escucha, y eso lo aprendió con vosotros, que Qué no vaya. se puede hacer crecer la clínica solo dentro, tienes que salir de ahí. Esto, sí. por ejemplo, yo recomendación que le hago a compañeros que están empezando ahora con la clínica, que vemos que aparecen poco, ¿no? Digo, se están sumergiendo ahí a tope y es verdad que necesitan esas horas para levantarla, pero también necesitan ser fríos y decir, no, esta, este día me lo tengo que dejar para gestión. Claro. Y tengo que salir de la camilla. Y, y que para mí eso lo he aprendido, sí o sí. Y sí, es innegociable, es un innegociable. Sí, es tal cual. Al final, cuando tú ah, quieres hacer crecer un negocio, no puedes estar todo el día en el negocio, tienes que estar sobre el negocio viendo cómo ¿Tienes funciona. Tienes que dar un paso atrás, esto es como la... Por ejemplo, cuando estudié osteopatía en su día, que yo soy de las antiguas, de los tres años de diplomatura, sí. en el que nos decía un codo, un codo, una mano, una mano. Eh, osteopatía me hizo la visión esa de, olir, ¿no? de dar un paso atrás y, y, como decía mi profe, un zoom osteopático, ¿no? el, sí. el ver al paciente en un todo. Pues esto igual, la clínica tienes que dar un paso atrás y ver la clínica en un todo, si no solo estás viendo a tus pacientes. Claro. Y tienes que ver el conjunto. Tienes que ver y escuchar demandas de compañeros, de las chicas que tienes a tu cargo, demandas de pacientes, lo que les demandan, lo que tienes que ir viendo. Da una parte que me ha costado, que no he entrado, a mí nunca me ha gustado, no vengo de familia empresaria tampoco, sí. y, y no he crecido con eso, pero he, he aprendido que tengo que hacerlo así, que tengo que salir. Pues sí. ya, ves, ya ves, y es súper importante, tío. Y además, todos esos pasos, además, yo te conozco desde eso, desde que apuntaste a la formación de marketing, sí, y sí. ha ido dando pasos muy buenos, ha ido consiguiendo cosas bastante potentes. Yo creo que tenía siempre cosas muy. la mentalidad muy clara de lo que yo quería sí. y lo que no quería, sobre todo de lo que no quería, ya te lo he dicho al principio, yo no quería reproducir en la gente, cuando tuviera gente a mi cargo, yo no quería reproducir lo que yo me había sentido cuando yo estaba trabajando por cuenta ajena. Claro. No es que me hicieran unas putadas enormes, pero sí es verdad que yo quería que se sintieran como en casa, que se sientan con la necesidad de que, aunque no le correspondan algo, por ejemplo, para hacer, yo qué sé, una hipoteca, aunque no te corresponda eso, que no hay problema, que cojas la puerta, que te vayas, que ya veremos cómo solucionamos esto, claro. que tú te sientas la tranquilidad de que estás a gusto trabajando. De hecho hay una, una cosa que a mí no me gusta que me digan jefa. No me gusta la palabra jefa y yo siempre digo eso a mis compañeras lo he dicho varias veces que sí. y, y a ella es cuando a lo mejor dice ¿por qué viene mi jefa? y no me jefa la, ¿Es que la palabra no me gusta digo soy la que ha invertido soy la que la responsable la inversora la, eh. la digo pero al final en, con la camilla soy la misma persona que tú sigo siendo el fisio sigo siendo Silvia sigo siendo el fisio aunque me ahora mismo esté por mis circunstancias menores también porque soy mamá es verdad que pero ya te digo me gusta más esa cercanía y que se sientan así qué guay es muy es muy potente y muy bonito porque al final la gente se siente parte de algo más grande que ellos no como... intento, dentro de lo que las posibilidades de la clínica da evidentemente. Claro. Me gustaría que todas cobraran 2.000 euros cada una. No, no es viable. Claro. Ojalá lo llegue a ser, pero ahora mismo no es viable. Claro. Dentro de la viabilidad, yo siempre digo, cuando me veis con el Mercedes en la puerta, el piso en la playa, y yo aquí, <laughs> tocándome la nariz y, y, escucha esta. Bueno, para eso estás trabajando poco Pero a poco. escucha esta, pero... Mientras tanto, ¿no? siempre intento, ya te digo, mi preocupación más es que, que ellas puedan conseguir pues sus pisos, sus casas, su, que lleven ese sueldo que les permita vivir bien claro. en la fisioterapia igualmente, aunque sean contratadas. Claro, sí, sí, no y eso es, esa es la idea al final. Pero dentro de lo que la, cada vez va permitiendo la clínica, en el crecimiento que va permitiendo, pues vamos creciendo todos. Claro. No solo quiero crecer yo, quiero que crezcan como profesionales, pero también a nivel personal. Eso es súper guay. y eso también, por ejemplo, me estáis dando las herramientas para ello. Que no lo encuentran en otro sitio. Es que esas formaciones no existen y nadie nos enseña a ser empresarios al final. Ya, y a nosotros nos costó mucho trabajo entenderlo, verlo. Y es verdad que yo me acuerdo cuando empezamos, tú fuiste de las primeras promociones de las formaciones de marketing que hicimos. No, sí. O la segunda. La segunda, la segunda me parece que fuiste, sí. Y, pero es verdad que la primera vez que lo hicimos nos pegaron palos por todos lados. Hablando de marketing, hablando de gestión, nos pegaron palos. Pff. Pero, no Pero mira dónde estamos ahora, ¿no? ¿Ya? <laughs> y justamente cuando se acaba la formación esta de 3K, 5 horas, esta es la que está hasta ahora, oh, bueno. que, que sigue en la siguiente. Sigo la ejemplo, siguiente, ¿no? siempre sigo, sigo, <ríe> <ríe> siempre sigo. Claro, pues ahí también nos metieron unos palos que te cagas también por todos lados. Y realmente era como que decían que no, que no se podía ganar más, que no se podía trabajar poco, ¿sabes? Que era como que... Que, 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 era, que era mentira, que no se conseguía. ¿Tú qué es lo que has conseguido con, con esta formación de 3K 5 horas? ¿Ya ¿Has cambiado la mentalidad? Vas a meter la pues parte lo que más ha cambiado es el tema online. Eh, igual que me costaba mucho el paso de esa administrativa, me costaba mucho el entender que pueda haber la opción del online. Pero creo que esa parte, en esta nueva formación que, ha, que está ofertando, en el que hay una parte híbrida, en el que creo que me siento más cómoda ahí, porque además me gusta la parte presencial. Eh, entonces, que, eh, me ha abierto la mente a decir, bueno, es que no es ni blanco ni negro y hay una parte gris en la que creo que es que además lo que te he explicado antes es que lo están demandando los pacientes, mm. lo están demandando y al final igual que te demandan y compra una, una maquinaria, una paratología porque ves que la necesitas para poder ayudar más a ese paciente... También es necesario trabajar esa parte online para que... Entonces, a mí personalmente lo que más me ha ayudado esta última formación de 3K5 eh, horas es ver esa visión online, ver que otros compañeros lo están haciendo. Me encanta la comunidad que se ha creado eh, este domingo que nos vemos. Eh, todo me parece que por una vez que siempre hemos sido muy competitivos entre los oficios, que eso ha desaparecido también puede ser que sea porque cada uno somos de un sitio no hay uno eh, codo a codo contigo en la fachada al lado pero bueno no creo hay que gente tampoco que está en el mismo pueblo eh ¿Sí? sí 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 pues creo que también a lo mejor pueden generarse sinergias ¿por qué no sí 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 de hecho hay dos compañeros que están en Torre del Campo sabes ¿Así? o sea el mismo pueblo sabes que es como Ubeda Sí, igual y están cerca ¿No sabes quiénes son de ahí sí Juan y Barto están allí, vale. sí, 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 y están los dos, y los dos bien, ¿sabes? Que cada uno con sus cosas. Con sus especialidades y Claro, pero pero bien, ¿sabes? Entonces es como eso. Es verdad que al final la fisioterapia yo creo que se tiene que ir especializando, con lo cual aunque esté ciertamente en el local de al lado, te podrá quitar una lumbalgia, una cervicalgia, pero sí. que la especialidad que haga no te la va a poder, no va a poder quitar ese paciente, ¿no? Por claro, decirlo. y por ejemplo luego en Málaga están, están varios, están tres o cuatro también, ¿sabes? Me parece que Andrés, Irene... Y, y Raúl creo y más gente hay por allí ¿sabes? Como, y es que no, al final, sí, al no, es final competencia, no es competencia al claro. final es buscarte el sitio claro, claro claro y cada uno va con lo suyo y si tiene los mismos pacientes da igual sabes al final si es que, pero si es que los pacientes no se acaban si es que la gente se por piensa el... que, que se no. van a acabar que se lo van a quitar no hay miles y miles de personas pero o si sea, además yo siempre he dicho lo mismo mmm, te podemos hacer lo mismo pero en el momento que yo te toco yo te estoy transmitiendo algo y tú me vas a transmitir a mí otra cosa. Claro. Entonces, al final el paciente se va a quedar con esa persona que le ha transmitido simplemente con el tacto y con el que se siente más cómodo por al confianza cual. e incluso por esa parte del tacto. Entonces, da igual que ofrezcamos lo mismo. Al final, el paciente va a elegir al que, con el que se sienta más. Es así, más al fin. final, si tú haces suelo pélvico yo también hice el suelo pélvico, el paciente va a elegir a la persona con la que más conecte. Ya está. Da igual. Y si no hoy va a ser mañana, la empezar contigo, pero no cuadrará porque le rechinará, no se sentirá bien y al final buscará otra opción. Claro. Y esa opción pues, será el de al lado. Claro, y está bien, ¿sabes? Está bien porque luego va a ser reciprocidad. Todo está bien, claro. bolsa blanca. Claro. Eso <laughs> es otra cosa. Es otra cosa que también me ha gustado mucho. Y lo voy a decir aquí. La parte del desarrollo personal. Súper importante. Esa me ha encantado en esta última formación, cosa que no había en otra. Sí. Y para mí ha sido también clave en esta, porque... Eh, yo subo mucho con la espuma luego no soy nadie pero me ayuda mucho a, a ver las cosas desde otra perspectiva a nivel personal en casa incluso con mi hijo que también ha salido esos temas en la, en la, en la formación eh, como a nivel con los pacientes es que este paciente <risa> <risa> pues ya está pues vale <laughs> y en otro momento a lo mejor hubiera sido pues dile no sé cuánto pues, pues no sé ¿No? Y ahora es como, pues vale. <laughs> y ya está, <laughs> tranquilamente. No pasa nada, ya está. <laughs> Qué guay. Así que sí. esa parte también ha estado muy, muy chula. Qué guay. Me ha gustado mucho la combinación de esa, de la parte técnica con la parte de desarrollo personal. Qué guay. Pues la verdad es que me alegro mucho porque era una cosa como que. Innovadora. De... Sí. De, pero además tenía un poco de, no, de miedo, un poco en realidad. Porque era como que eso de desarrollo personal. Yo sí había hecho un montón de formaciones solo de desarrollo personal. Y luego había hecho algunas que tenían emprendimiento y desarrollo personal. Y cuando estaba la combinación era como que crecías mucho más. Mucho más. Y era una barbaridad. Pero claro, dentro de la fisioterapia, no. A ver, lo primero es que no hay nada de marketing. Pues, no había nada de nada. desde <laughs> claro. que empezaste, que empezaste de cero. Claro. Entonces no había nada. Ahora, de marketing. Para fisios, eh, muy poquito, pero de marketing para de marketing, gestión, de empresas, para fisios, con desarrollo personal, sí que no hay nada, de nada, absolutamente nada. Y me da miedo porque digo, vale, no hay nada. ¿Será porque es que a los fisios no nos gusta o será porque nadie le ha echado huevos para hacerlo? Nadie le había echado huevos. <laughs> pues eso. Tal que así, porque todos hemos dicho lo mismo. Claro. Que todos hemos felicitado esa parte y que nos ha ayudado. Sí. Es que desde fuera, ¿no? alguien desde fuera te hace ver algo que tú has estado secado en. en... Pues al final es lo que te hace crecer. Claro. El, el ver otra perspectiva, el que alguien te lo verbalice y te, y te ayude ahí. Claro, sí, tal cual, además es que eso y, y ha habido varios ponentes que han hablado de esa parte de desarrollo personal uno más desde el empoderamiento desde la impulsividad, no impulsividad sino desde la fuerza, desde vamos a por todo otro más desde, vamos a hacerlo desde la calma Pero al final te identificas con uno más y ese es el que más absorbe, Absorbes de todos, pero el que más tiene de... casi contigo es con el que más te va a ayudar Claro, 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 además eso está súper está guay, porque de cada uno coge pues lo que tú dices, lo que más, más te gusta pincelada. Claro. Todo y cada uno han no aportado algo. Sí, además, había un montón Totalmente. de ponentes y va a seguir habiendo otros es que no lo saben, pero va a haber gente sabré, vamos, lo, sabré. lo sabrá. Lo sabrá, la sabrá en la siguiente edición, va a estar muy guapo. Que de hecho, vamos a dejarlo aquí debajo. Vale La, la inscripción para 3 cada 5 horas va a estar aquí debajo por si queréis echarle un vistacillo, porque la verdad que es una formación muy guapa. Y además, el cambio que has pegado, tía, ha sido... Ha sido muy brutal, chulo, gracias ¿no? a ti, a Begoña también, porque empecé con Begoña sí, sí. también. empezamos ahí y, con todos, sí, sí. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Y quiero seguir creciendo, vamos, lo tengo claro, a nivel personal y a nivel laboral, a nivel empresario, más que laboral, empresario. Qué guay, sí. Porque lo que te he dicho, si yo crezco, crece en mi equipo. Claro. También lo importante. ¿Y qué consejo le daría a alguien que está empezando con su clínica y quiere hacer algo tan especializado como lo tuyo? Porque tu clínica es especializada sobre todo en suelo pélvico ¿Le dirías que empezara directamente a tratar solo personas del suelo pélvico? ¿Le dirías que empezara más como empezaste tú, así un poco más en general y deporte? ¿O cómo sería? A ver, yo como me ha ido bien, recomendaría lo que yo he hecho. Pero también porque cuando empiezas te asusta tanto que los números no salgan, que claro. yo creo que no le va a decir que no a un paciente que venga de fisioterapia general, por así decirlo, lo va a querer escoger. Y al final, yo voy cambiando el chip, pero es verdad que yo, como que, al final la máxima de casi todos los oficios es que queremos ayudar. Al paciente que te llama. Claro. Entonces, si, te, si tú sabes tratar un pie, lo va a querer ayudar, aunque seas de suelo pélvico, o aunque seas de. Si tú, evidentemente, es verdad que el suelo pélvico es muy específico y tú no vas a poder ayudarle en tu caso, por ejemplo. Claro. Lo vas a tener que derivar a otro compañero. Pero un pie, una espalda, eso todo lo vamos a poder hacer. Entonces, yo. Es que creo que también decirle que no, sobre todo cuando estás empezando, nadie lo va a hacer. Claro. Creo que al final todos lo cogemos. Sí, sí. Pero sí es verdad que creo que la fisioterapia se tiene que especializar. Entonces creo que el camino de la fisioterapia en general es que haya especializaciones y que las clínicas se especialicen. Dentro de que haya patologías que se puedan coger un poco en general, pero... Claro, una lumbalgia así normal, que no es muy complicada exacto. Y tal, pero lo que digo, que... si yo tengo una lumbalgia y veo que se me atasca, pues a lo mejor tengo que derivar al los pélvico. Claro. Por ejemplo, pero creo que se tiene que especializar, tiene que haber clínicas de neuro, tiene que haber pediatría, tiene que haber de todo, de deportiva... Incluso entre deporte específica, de deporte específico. Claro, yo creo que va en la educación, en la educación de la población. Poco a poco se va. También la en las facultades, también tienen que ir dando ese, esa pincelada. Tenía que haber marketing en la facultad, <laughs> pero no lo va a ver nunca, también es verdad. Sí. Pero así de fisioprograma sigue creciendo. Es <laughs> claro, verdad, es, verdad. es verdad. Nos han <laughs> hablado mucho de especialización, de especialización en pie, en rodilla, en cadera, en parte del cuerpo, porque al final es funcionar, porque al final de lo que se trata es de que sea muy bueno lo que hace, sea el mejor, la mejor y que además la gente lo sepa. Porque de nada te claro. sirve ser el mejor si estás en una cueva, me Exacto. También creo que depende mucho de dónde estás un pueblo no es lo mismo que una gran ciudad el nivel de esa especialización. Claro. Es lo que te explicaba antes. Pero es si... que está lúmeda, ya, ya. Los bélicos, ¿sabes? ya ya. Pero me refiero que, es lo que te digo. Yo porque fui haciendo cosas de pediatría pues por, primero como madre que veía que esa necesidad la necesitaba para los míos. Claro. Y luego porque veía que esas mamás embarazadas siguen confiando tanto en ti que necesitan ese apoyo y que tampoco lo hay. No claro. la va a mandar a Madrid o a lo mejor a Jaén sí, pero ya a Jaén hasta le cuesta más a Granada, le cuesta desplazarse con un bebé una vez a la semana. Le van a meter a lo mejor por ciento y pico kilómetros, se lo piensan más. Entonces, a lo mejor, pues, erróneamente, es eh, diversificada la especialización de la clínica, pero por dar ese apoyo al paciente. Claro. Pues a lo mejor en un Madrid pues, no se especializa a alguien y lo deriva a la de al lado o a la de más para allá. Depende de dónde estés, pero sí que creo, es un poco contradictorio, sí que creo en esas especializaciones. Qué guay, sí, yo también lo creo totalmente y en fisioprogram Program creemos en, eso, en y, eso. Y a la vista está, es que es sí, donde se estamos. Claro. A la especialización. Qué guay, tía. Oye, pues muchas gracias por haber estado Nada, aquí. Me es encanta, súper cómoda y muy bien. Pues repetiremos entonces, hablaremos más de cosillas de estas. Me ha gustado mucho. Qué guay, pues muchas gracias por estar aquí. Claro. Y a ti que nos estás viendo, eh, sigue a Silvia en Silvia Jiménez Fisiopérico y en Fisiocenter Úbeda. Y si te ha gustado este podcast, pues si se lo quieres recomendar a alguien que creas que le pueda, le pueda servir, temas de suelo pérdico, temas de emprendimiento, lo que sea, que creas que a alguien le puede servir, pues envíaselo y suscríbete aquí para, bueno, para que subamos más contenido así como este y sepamos que de verdad te gusta. Así es que nada, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí y nos vemos en el siguiente.